El Servicio de Salud O'Higgins invita a todas y todos los representantes de organizaciones sociales de la región a participar en el proceso de elección de los consejeros y consejeras que conformarán el Consejo de la Sociedad Civil del Servicio de Salud O'Higgins, el COSOC. En los últimos años, el Servicio de Salud ha puesto el énfasis en una gestión más participativa a través de la integración de la comunidad en la definición de estrategias para alcanzar la salud que todos y todas queremos. Este año, los representantes de los consejos consultivos y de desarrollo de los establecimientos de salud, en conjunto con el Departamento de Participación Social y el Trato al Usuario del Servicio de Salud O'Higgins, se han propuesto conformar un consejo de la sociedad civil a nivel regional que represente a las diversas organizaciones sociales del territorio en los intereses del sector salud. Para la elaboración de las bases de elección del COSOC, se realizaron diversos encuentros con representantes de los consejos consultivos y de desarrollo, en donde se definió que el COSOC estará sustentado en los principios de autonomía, descentralización, compromiso, participación y representación de los usuarios y usuarias de la región de O'Higgins. Pero, ¿qué es un COSOC? Es una instancia de participación ciudadana de carácter consultivo, conformado de manera diversa, representativa y pluralista por asociaciones sin fines de lucro y que tenga relación con la competencia del órgano respectivo, en nuestro caso con el ámbito de la salud. Las principales funciones del Consejo de la Sociedad Civil serán velar por los derechos y los deberes de los usuarios en salud, detectar las necesidades de los usuarios en salud en la región y proponer soluciones de mejora para la gestión. ¿Quiénes podrán participar? Podrán participar representantes de todos los consejos consultivos y de desarrollo de salud de toda la región, al igual que organizaciones funcionales como clubes deportivos, asociaciones de agricultores, grupos de adulto mayor, grupos de autoayuda, salud mental, discapacidad, agrupaciones culturales y agrupaciones juveniles. Organizaciones territoriales como Junta de Vecinos y las Uniones Comunales de Junta de Vecinos, sindicatos o gremios no asociados a la salud del sector transporte, agrícolas temporeros, entre otros. Voluntariados como Damas de Rojo, Azul y Blanco, asociaciones indígenas, gremios del sector salud y organizaciones estudiantiles. ¿Cuántos consejeros conformarán el COSOC? Serán un máximo de 40 consejeros, de los cuales 33 serán elegidos por cada comuna, a fin de contar con un representante por cada comuna de la región, y se dispondrá de 2 cupos para asociaciones indígenas, 3 para los gremios de la salud y 2 para las organizaciones estudiantiles. Nos interesa sobremanera que toda la comunidad se entere de este proceso, de modo que todas las organizaciones que quieran participar puedan sumarse a este proceso de elección, que va a ser un proceso de elección directa, donde todos los representantes de las organizaciones van a poder votar por los candidatos que finalmente van a conformar este Consejo de la Sociedad Civil a nivel regional en salud. Y tenemos que saber ser responsable y responder nuestro deber de ciudadano, de civil, de junta de vecinos, de todo para ayudar para que podamos surgir en cuanto a salud. ¿Cómo participar? Debes revisar el manual del proceso para la conformación del COSOC disponible en la página web del Servicio de Salud www.saludohiggins.cl o en las oficinas de información, reclamo y sugerencias OIRS de tu centro de salud más cercano. Aquí encontrarás los requisitos y procedimientos para participar. Si quieres inscribir tu candidatura para ser consejero o consejera del COSOC, debes inscribirte entre el 24 y el 28 de octubre en el Servicio de Salud O'Higgins, Oficina de Participación Ciudadana, ubicado en Alameda número 609 Rancagua, o a través del correo electrónico cosocsalud@gmail.com. Si no eres candidato pero quieres elegir a un representante para el COSOC, acércate a votar por tu candidato desde el 21 al 25 de noviembre en el establecimiento de salud central de tu comuna. Infórmate, participa, construyamos juntos una mejor salud para nuestra región.